Cada día, vuestro servidor, hermano pequeño, se dirige al palacio del rey armado de un ramo de rosas. Cada día, antes de que salga siquiera al camino, golpea a las puertas del palacio un comerciante vestido de ricos atuendos, que ofrece su mercancía a la guardia real. Flores de tantas variedades adornadas con hilos de oro en delicadas envolturas, que según dice, decorarán de modo excelso la mesa de los reyes y atraerán su bendición. Cada día vuelve sobre sus pasos el comerciante exhausto al cabo de unos pocos segundos de discusión roja y redonda con los guardias a las puertas del rey, tras que estos rehúsan siquiera atender a sus palabras. Cuando se retira, impenetrable y gallardo, lo ven los pobladores del barrio que acompañan y sirven al rey, y lo ven las esposas de los ministros y visires y escritores y oficiales de la milicia, y al verle en sus atuendos honorables apareciendo desde el jardín del pequeño palacio, creen que ha hallado gracia a los ojos del rey y que goza de su favor, y compiten por su mercancía comprándole al contado hasta que se termina. No así le ocurre a vuestro servidor, vuestro hermano pequeño, que llega recién entonces a la residencia real, y munido de un ramo de rosas, sube escalón por escalón hasta la puerta brillante. Con versos generosos y corazón alegre, ofrezco y exhibo, ala por ala, la belleza y el deleite que exhuma el obsequio de mis manos. La escena tan amable atrae hacia mí a los guardias que me contemplan con afecto, y siempre separará a alguno de ellos y estirará su mano hacia la más próxima a mi corazón de entre las rosas, y la llevará al rey en ofrenda exquisita. El tercer hombre llega en algún momento en lo que resta de la mañana, arrastrando un carro hasta la puerta sombría detrás del palacio, reservada a los proveedores de mercancías y servicio. Con los sirvientes a cargo le toca negociar, con los únicos que serán castigados si un solo día siquiera no dispusieran ramos de flores frescas en honor a su majestad en los pasillos del palacio. Negocia y deja la mercancía y toma lo que le corresponde y se retira en silencio pudoroso a descansar hasta que le toque volver mañana, como todos, al jardín del lado oriental del palacio, donde los jardineros recogen cada día las rosas recién abiertas y nos las dan gratis a todos. Uno rico y uno pobre, y uno el fruto de cuya mano llegará a la recámara del rey siempre antes del mediodía, y ordenará el rey mantenerle en lo que le es necesario porque innúmera es su piedad y caros son quienes les aman. Gracias.